¿Cómo funcionan los códigos de preventa que dará para los boletos del reencuentro de RB Grande D? En el 2022, Spotify estrenó la opción llamada Live Events Feed, que les permite a algunos de sus usuarios la posibilidad de comprar los boletos de algún concierto de manera anticipada, y harán lo mismo con RB Grande D. A finales del año pasado, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Cristian Chávez y Christopher Ruckerman anunciaron el esperado reencuentro de RB Grande D, agrupación con la que llegaron a alcanzar la fama mundial. No obstante, esta noticia se vio un poco empañada debido a la ausencia de Alfonso Herrera, que se rehusó a participar en el reencuentro, a pesar de que muchos fanáticos llevaban años pidiéndolo. Pero el actor le deseó lo mejor a sus compañeros en sus nuevas presentaciones. Es oficial. Conoce todos los detalles de Soy Rebelde Tour. Shakira rompe récord y agradece a las mujeres que apoyan su sesión con B Grande ZRP. RB Grande D, fans se alistan para unirse al gran anuncio de la gira en México. Por medio del Live Events Feed, Spotify elijará ciertos usuarios y les enviará un código con el que podrán acceder a la preventa de boletos del Soy Rebelde Tour que se llevará a cabo este año. Entre las fechas que se conocen oficialmente se encuentran el 24 de noviembre en Monterrey, en el Estadio Móvil Super, el 26 de noviembre en Guadalajara, en el Estadio 3 de marzo, y 1 de diciembre en Ciudad de México en el Foro Sol. Gracias al convenio que tiene Spotify con Ticketmaster y OCESA, los usuarios seleccionados podrán adquirir sus entradas a partir del 26 de enero. Desde las 12 en punto, hasta el 27 de enero a las 9 en punto. El código será enviado al correo que tengan registrado en Spotify, así que tienen que estar pendientes. También la app seleccionará a aquellos usuarios que escuchen regularmente al grupo. Por otro lado, Citibanamex también hará su preventa de boletos el 26 de enero. A partir de las 14 en punto, con la opción de financiamiento de 3, 6 y 9 meses sin intereses. Mientras que la venta oficial de entradas se realizará a partir del 27 de enero.